Amigos, muy, muy buenas tardes, buenas tardes. Hoy en viernes estamos en este, este primer programa de la resumida de de Terceros. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Obviamente les vamos a traer todas las noticias. Este es un programa que va a ser eh, diferente. Es un programa en donde vamos a echar, eh, pues vamos a hacer análisis, vamos a ver las, las principales noticias de la semana y vamos obviamente a... Eh, pues platicar de todo lo que está sucediendo en este país, en este mundo. Y vamos a estar todos, todos, absolutamente todos los días. Pense que aquí me atoré en esta cosa. Estamos completamente en vivo, por eso estamos aquí haciendo nuestros pininos. Pero, eh, pues bueno, la verdad, estamos eh, muy contentos de estar aquí en este primer programa transmitido completamente en vivo a través de la señal de permanencias voluntarias. La resumida. Decindades a Terceros va a ser un programa de noticias que vamos a traer a ustedes todos los viernes, más o menos por ahí de las 6 de la tarde, 6 a 7. Va a estar ahí todo el tiempo en nuestro canal de permanencias voluntarias. Y obviamente es también, pues, un programa traído a todos ustedes con todo el cariño que siempre hacemos aquí en, esa, en esta empresa, que es una empresa que yo lidero. Mi nombre es Evelyn López. Y comenzamos con. Esta cuestión que es el Rapidín. Fíjense que eh, todo lo que ha pasado en esta semana ha sido algo bien importante porque nos estamos dando cuenta de que, otra vez en este país, las cosas están sucediendo. Y están pasando de una forma improvisada. Nuestro gobierno no tiene la forma de cómo eh, entregarnos a todos cuentas de una forma seria, de una forma, eh, pues, que nos lleve a todos a un buen camino y que obviamente tengamos la certeza de que todas las cosas están saliendo bien en este país. Lo que sucedió el martes 7 de septiembre es una situación que a todos nos puede parecer. Algo sorpresivo, este sismo que hubo de 7.1 grados nos agarró a todos de sorpresa, pero sobre todo más agarró de sorpresa yo creo que al gobierno federal, porque precisamente el año pasado ellos deshicieron un, un fondo, eh, un fondo que se llamaba el FONDEN, que es el, Fostro, el Fondo de Desastres Naturales, y ese fondo, eh, pues desafortunadamente, desapareció en esa ilusa idea que tiene el presidente de la República de que todo está manchado de la corrupción y todo lo que provenga de administraciones pasadas este tenga que estar pues obviamente en esa situación corrupta que él piensa siempre que pasa en este gobierno. Y no, desafortunadamente el Fonden ha estado manchado durante muchísimos años, durante muchísimas situaciones de, de situaciones corruptas sí, pero también ha ayudado a mucha gente a salir adelante a este después de un desastre natural pasó en muchísimas situaciones de inundaciones de este, afectaciones por sismos, afectaciones por tormentas, afectaciones por todo. Después, después de que sucediera este sismo, pasan estos acontecimientos en Tula Hidalgo, en donde todas estas personas, más de 10.000 familias, han estado eh, desplazadas por, la, por el desbordamiento del río Tula, un río Tula que este, otra vez puso en evidencia la falta precisamente... De planes que existan para contener todo este tipo de situaciones. Y lo que sucedió, lo que sucedió ahí fue algo muy, muy grave. Lo que sucede en Tula Hidalgo es algo que nos debe preocupar a todos y, sobre todo, debe preocupar, insisto, al gobierno federal que ya no tiene dinero de dónde seguir tomando para poder ayudar a todas estas personas que están ahí. El Rapidín del día de hoy trata precisamente acerca de eso, de la forma en cómo nosotros los ciudadanos debemos entender o debemos darnos cuenta que lo que está sucediendo en el Gobierno Federal sigue siendo una improvisación, una improvisación que nos está llevando a todos a un abismo muy extraño y que seguimos aplaudiendo o que seguimos viendo desde una trinchera en donde desafortunadamente no nos interesa porque no hemos sido tocado por ellos. El sismo de 7.1, la inundación, después el, el golpeteo de Olaf, en, en, el golpe, perdón, de Olaf ahí en Baja California Norte. Nos hace dar cuenta que México es una zona de constantes desastres, de constante peligro, y que hoy más que nunca debe tener un respaldo, un respaldo que la 4T desapareció y que desapareció sin tener un plan adyacente. Y eso, eso es muy lamentable. Hoy, hoy estamos en la ignominia. Mañana, mañana quién sabe qué va a pasar. Y sin fondo. Regresamos aquí a esta transmisión de Sin Daños a Terceros en este programa que es la resumida de Sin Daños a Terceros. Y bueno, vámonos con las noticias, las noticias de la semana. Primero, tenemos que comenzar con la primera noticia que yo creo que es la más importante: los casos de COVID que tenemos en este país eh, son pa bastantes casos, ya. Eh, tenemos, por ejemplo, el 18 de marzo del 2020. Fíjense, el, 18, el 5 de marzo del 2020 tuvimos, tuvimos. Perdón, acá está. A ver. 18 de marzo del 2020 solamente hubo 25 casos. Después nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vemos la gráfica. Es una gráfica que estoy viendo en Google. Nos vamos y el punto más alto de la pandemia fueron el 21 de enero con 22,333 casos. Después fuimos bajando, fuimos bajando y hoy. Estamos de nuevo en 23.169 casos que sucedieron el 23 de agosto y de ahí vamos bajando otra vez y ya estamos de nuevo subiendo a 14.000 casos el día 9 de septiembre. Y miren, la verdad, lo que está sucediendo en el COVID, aquí en el, en el, con el COVID-19 en México es algo que es una, una situación compartida, los, las personas que estamos este, pues en este país, la verdad, somos bastante necios, y todas las personas que están en el gobierno federal también están siendo bastante renuentes en toda esta cuestión de eh, pues ayudar a, a, que todo, a que todo esto siga eh, adelante. Y hoy, hoy tenemos que comenzar con una noticia muy lamentable que sucedió en los Estados Unidos en una maestra una maestra infectó a toda su clase por quitarse el cubrebocas. Las autoridades del estado de California ya investigan los hechos de este caso. Fíjense, ha sido bien interesante porque vamos o estamos partiendo de que todos eh, los todas las clases se regresaron a clases aquí en México y hablábamos precisamente de eso, de quitarse el cubrebocas, de las personas que no tenían la intención de utilizarlo todavía. Obviamente, personas que no están vacunadas, etcétera, etcétera. Y, y luego, después, pues, de luego una serie de normas establecidas muy, muy importantes en Estados Unidos para combatir la pandemia del COVID-19 y restablecer el regreso a clases presenciales debido a esta restricción, pues... Se incluyeron en las, en las escuelas de allá de California, se incluyeron el uso del cubrebocas en el interior de las aulas, la sana distancia entre los pupitres y la esperada poca interacción de alumnos eh, ante la llegada de esto. Pero, debido a la variante Delta, una escuela primaria del condado de Marin, en California, no resultó ilesa ante el contagio de COVID-19, donde una docente dejó de usar su cubrebocas por un momento, solamente según testigos, solamente fueron unos minutos en donde la maestra se quitó el cubrebocas. La maestra no estaba vacunada contra el coronavirus y tampoco presentó ningún síntoma. Eh, pues obviamente eh, que pudiera, un síntoma, perdón, que pudiera alertar, por lo que en su jornada laboral se quitó el cubrebocas para leerle un cuento a sus alumnos, lo que ocasionó el contagio en la mitad de ellos. Mismos, mismos que se encontraban en. Las primeras filas. Fue el pasado 19 de mayo cuando la profesora comenzó a sentirse fatigada eh, desde muy temprano y además sentía mucha congestión nasal. Sin embargo, la docente pensó que simplemente se trataba de una alergia y continuó dando clases. Desde el 19 de mayo, las autoridades de California siguen, siguen investigando qué fue lo que sucedió en esta, en esta escuela y obviamente para deslindar todas, absolutamente todas las eh, pues, culpas de lo que está sucediendo. La maestra estaba dando clases y la directora de los centros de control y prevención de enfermedades de allá de Estados Unidos mencionó que, que este descuido significó para toda la escuela un caso de alerta para todo Estados Unidos, ya que no solo los alumnos de ese salón se vieron afectados, sino varios integrantes de la institución, todos que no estaban vacunados. Hasta el momento, las autoridades siguen investigando el caso, y por el momento la maestra se encuentra en una cuarentena y cesada de la institución esto es muy importante que tengamos todos nosotros esta esta idea porque miren es un poco como lo que va a pasar aquí en México <laughs> la verdad eh, no ten, aquí en México no tenemos un plan o sea eh, eh, que, el, que el señor presidente se engañe de que existe un plan eh, para que, que para regresar a la escuela no lo hay no lo hay y las autoridades mexicanas y las autoridades de salud y las autoridades educativas saben perfectamente que esto no existe en Estados Unidos la mayoría de las ciudades ya están, la mayoría de las ciudades y la mayoría de, de los estados ya están este, ahora batallando con la variante Delta, una variante que, insistimos, no tiene una mayor letalidad, pero sí tiene una mayor infectividad. O sea, se infecta, más, infecta a más personas de una forma más rápida, pero sigue teniendo exactamente los mismos síntomas. Sin embargo, esta situación de que continuamente vaya este, pues, apareciendo. Eh, estas variantes pues obviamente hacen más, eh, más difícil seguir combatiendo el virus y obviamente lo que sucedió en Estados Unidos se ha convertido en un punto de alerta yo creo que para todos absolutamente todos los eh, países que están viendo el regreso a clases como una forma muy interesante de llegar a un buen puerto para llevar esta situación del COVID-19 y en contraste en contraste tenemos que ahora Ah, chingado. Esta no era la noticia. <laughs> ah, sí, aquí está. Ni cerca de librar al, al, al COVID-19 la variante Mu. Ahora, ya tuvimos la variante Delta, ahora tenemos la variante Mu. Y es una variante que es potencialmente preocupante. Esta apareció por primera vez en enero de 2021 en Colombia y los datos aún no permiten precisar si es más peligrosa que la variante Delta. La variante Mu del COVID-19 ha sido catalogada este jueves por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, como potencialmente preocupante porque los datos sobre esta variante que fue identificada eh, en, ahí en Colombia, pues tienen un posible riesgo de inmunoevasión. Esto quiere decir que las personas vacunadas pues pueden ser obviamente infectadas de una nueva forma y una nueva variante de... El COVID-19. De acuerdo con la última ronda de evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que recibió esta etiqueta de MU el 30 de agosto de 2021, el informe precisa que la variante tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. Además, los datos preliminares presentados al grupo de trabajo de evolución del virus mostraron una reducción en la capacidad de neutralización de sueros convalecientes y vacunados similar a la observada por la variante beta. La ONU ha señalado que los brotes más grandes de Mu se han reportado en países de América del Sur y de Europa, al corte del 29 de agosto, donde se han reportado 4500 secuenciaciones en 39 países. Aunque la prevalencia global de la variante ha disminuido y actualmente está por debajo del 0.1%, la prevalencia en Colombia, este, en Colombia, perdón, es del 39% y en Ecuador es del 13% aumentando constantemente cada semana. Esto es lo que les decía yo que va a ser una, una situación muy preocupante porque estas variantes van a seguir y van a seguir y van a seguir saliendo. Y desafortunadamente no tenemos una forma de poder eh, batallar con ella, no tenemos una forma de poder seguir adelante toda esta situación. Y lo peor es que aquí en México se piensa, tenemos la ilusa idea de que somos más inteligentes que un virus que obviamente y evidentemente es más inteligente que nosotros. Y en contraste de todo esto, en Dinamarca se convierte en el primer territorio libre de restricciones al COVID-19. La nación europea ya vacunó contra el COVID al 80% de su población mayor de 12 años. Después de 548 días con restricciones para limitar la propagación del COVID-19, la alta tasa de vacunación de Dinamarca ha permitido al país escandinavo convertirse en una de las primeras naciones de la Unión Europea en levantar todas las restricciones internas para la pandemia del COVID-19. En el regreso a la normalidad, este regreso a la normalidad ha sido paulatino. El uso de cubrebocas en el transporte público pues puede ser deja, de, puede, dejó de ser obligatorio a partir del 14 de agosto. El primero de septiembre se limitaron, se eliminaron los límites de las reuniones públicas y dejó de ser obligatorio mostrar el pase digital cuando uno quiera sentarse dentro de restaurantes o ir a partidos de fútbol, gimnasios o bien a la peluquería. Yo no puedo hacer eso porque yo no tengo pelo, pero muchas personas sí si tienen pelo, ya hay gente que sí ya necesita un corte de pelo, se ven muy feos. Ah, no, no cierto. Pero a partir de este viernes, dejó de requerirse la presentación del pase digital. Eh, que es en, en allá en Dinamarca es la prueba de que ya están vacunados eh, y bueno también ya se reactivó la vida nocturna y los clubes que fueron lo último que abrió allá en, la, en el país escandinavo más de 80% de las personas mayores de 12 años han recibido las dos inyecciones y a partir de la medianoche el gobierno danés ya no considerará al COVID-19 como una enfermedad socialmente crítica. El ministro de Salud, Magnus Eunike, declaró el mes pasado que la pandemia estaba bajo control, pero advirtió, no estamos fuera de la pandemia y el gobierno actuaría si era necesario. El mismo secretario, el ministro de Salud dijo, yo no diría que, que, es, que fue demasiado pronto, hemos abierto la puerta, pero también hemos dicho que podemos cerrarla si es necesario, dijo a la agencia AFP. Soris Liupaludan, Paludan, profesora de Virología de la Universidad de Arnus, en la segunda ciudad más grande de Dinamarca. El mundo está en medio de una pandemia y ninguno de nosotros puede afirmar que estamos más allá de la pandemia, opinó Jens Lundgren, profesor de enfermedades virales en el Hospital Universitario de Copenhague. Lundgren describió a Dinamarca como una isla aislada donde ha funcionado la distribución de la vacuna, pero advirtió, nadie debería tener la ilusión de que hemos superado esto. Fíjese la diferencia de mentalidades. Eh, yo creo que, bueno, aquí en México tenemos una verdadera falta de, de ética en muchas cosas. Vimos, por ejemplo, este señor Gatel hablando al inicio de la semana de que había niños que no debían ser vacunados, eh, había niños que le quitaban las vacunas a, a otros, a unos adultos. Esta niña, pues, obviamente ganó un mamparo aquí en México y, eh, pues la obligación es la obligación de eh, el país es vacunarla, y sin embargo, pues aquí somos renuentes a eso, obviamente porque no hay vacunas. En Dinamarca se vacunó ya casi el 80% porque bueno, tuvieron la posibilidad de adquirir, adquirir vacunas, pero pues bueno, esa situación es más allá de lo que piensan aquí en México. Pero bueno, las cosas sí son y en México la verdad estamos en pañales en muchas cosas, por no decir en cacas en muchas cosas <laughs> y nos invitamos todas las semanas a ver nuestra nuestra programación estamos todos los martes en sin daños a terceros con un programa de entrevistas con un programa de revista en donde tenemos entrevistas muy interesantes con muchas personas de diferentes profesiones tenemos psicólogos tenemos médicos maestros hemos echado relajo hemos estado en muchas muchas muchos temas muy interesantes tenemos eh, también el miércoles, este programa que tengo con mi querido Doug Olivares, que es la resumida, la resumida, perdón, ese soy. <laughs> el, este, el programa sin nombre con mi querido Dougie Olivares, en donde hacemos análisis política, hacemos, echamos relajo, y bueno, obviamente les traemos a ustedes toda la información de media semana. Tenemos en Cinemaguismo nuestro programa de cine, este podcast de cine, que viene, este, cada, todos los sábados a través de Cinemaguismo, una señal más de permanencias voluntarias. Y hoy, hoy estamos de manteles largos con nuestro primer programa de la resumida de Sin Daños a Terceros a través de la señal de permanencias voluntarias. Y fíjense que acaba de suceder una noticia muy, muy, muy preocupante, muy triste también. Insistimos, lo que hablábamos precisamente en el Rapidín. Pues todas estas situaciones que están sucediendo en el país, todas estas situaciones que están sucediendo, y pues aparentemente el, el país eh, sigue y sigue siendo presa de todas las cuestiones naturales, de todos los desastres habidos y por haber, y ahora sucede que el Cerro del Chiquihuite se derrumba. Y sepulta tres casas. El, des el desgajamiento provocó varios eslaves en la zona y hasta el momento se reportan cuatro personas desaparecidas. En la tarde de este viernes se registró el deslizamiento del Cerro del Chiquihuite a la altura del Club de Exploradores de Chimarhuacán en la colonia Lázaro Cárdenas en la segunda sección. El desgajamiento ya sepultó tres cas casas en la zona y hasta el momento se reportan cuatro personas desaparecidas sin informe de personas lesionadas. El derrumbe movilizó a los cuerpos de emergencia de Tlanepaltla, quienes se trasladaron al lugar con el apoyo de bomberos y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de la Ciudad de México. En el lugar ya se encuentran dos retroexcavadoras, siete camiones de volteo del municipio que ayudan en las labores de desalojo de las enormes piedras que se precipitaron hasta la zona habitada de este icónico cerro del Valle de México. Al sitio también arribaron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional de Protección Civil del Estado de México y de la Guardia Nacional. Asimismo, también eh, el gobierno local habilitó dos albergues. Uno se ubica en el comedor de la Avenida Puerto, esquina Jesús García, en la colonia Puerto, y el segundo en el deportivo de la calle Europa, número 3 de la colonia Constitución de 1917. Esto, era, esto acaba de suceder ahorita, en la tarde. Lo traemos también a ustedes aquí en estas noticias de. Este programa que es la resumida de Sin Daños a Terceros. Y vamos a una buena noticia, ya digo, ya estamos, estamos hasta la madre de noticias malas. Y hoy vamos a traer una noticia que a lo mejor le puede alegrar a algunos eh, fanáticos del deporte. Vamos a irnos a esta pausa deportiva, porque vamos a hablar ahora del, del sismo que hubo en la Ciudad de México. Pero bueno, primero vamos a hablar de este señor impresionante que es Cristiano Ronaldo que ya pasó, ya es oficialmente un jugador más del Manchester United y fue más positivo de lo presupuestado. El viernes 27 de agosto el Manchester United oficializó el fichaje del portugués tras lograr un acuerdo con la Juventus de Turín, lo que generó un incremento de inmediato de el 7.44% en la cotización de las acciones del club en la bolsa de valores, reportaron medios como Sports Illustrated, Bloomberg y Forbes. De acuerdo con el economista estadounidense John Pompliano, el aumento en la capitalización de acciones del United en la Bolsa de Nueva York alcanzó el 8%, es decir, un incremento de 250 millones de dólares. Al cierre del mercado, las acciones del United pasaron de un valor de 17 dólares, que fue el jueves 26, el día de mi cumpleaños. Al 18 dólares con 56 centavos, el punto más alto desde marzo, y cada acción se cotizó en 18.74 de acuerdo a las cifras de la bolsa de Nueva York. Los Red Devils son propiedad de, de la familia Glazer, dueños también de los Tampa Bay Buccaneers, de lo, los campeones de la NFL, y que cuentan en sus filas con nada más ni nada menos que el señor Tom Brady. Además, son el tercer equipo de fútbol del mundo con mayor valor de marca de acuerdo con el más reciente estudio de Brand Finance. Según este documento, el United tiene un valor de 1.130 millones de euros, solo superado por los gigantes españoles Barcelona con 1.266 millones de euros y el Real Madrid con 1.276. Así, al menos en el rubro finan financiero, el pase de Cristiano Ronaldo ha sido un gran gol. <laughs> y el conjunto se mantiene encima de clubes como el Manchester City y el Paris Saint-Germain. En la última década se han recibido inyecciones directas de estados árabes petroleros. El regreso de Cristiano Ronaldo al club inglés está tasado en cerca de 15 millones de euros directos para la Juventus de Turín, 8 más en bonos. Y objetivos durante la temporada, según reveló el insider Fabricio Romano, quien también adelantó el fichaje. Sin embargo, de acuerdo con TransferMark, el valor actual del atacante portugués es nada más y nada menos de 45 millones de euros. Así las cosas, y uno preocupándose por cómo va a terminar el chingabaño, <laughs> uno ya haciendo cuentas con el aguinaldo, haciendo cuentas con los, con los bonos, haciendo cuenta con todo lo que va a pasar a fin de año y. El señor Cristiano Ronaldo nada más ni nada menos tiene 45 millones de euros en su bolsa, más todos los pinches de euros que tiene ya y dólares por todos lados. Esto está muy, 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 muy interesante. Y lo escuchó usted aquí en la resumida de Sin daños a terceros. Y otra noticia positiva, porque bueno... Tenemos que tener noticias positivas. No todo es malo en esta vida. También existen muchas cosas positivas y que tenemos que encontrar la forma de poderla sacar a flote. Pues el empleo formal ligó ocho meses al alza y se acerca al nivel de la prepandemia. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, faltan alrededor de 192 mil puestos de trabajo para alcanzar el nivel visto en febrero del 2020. Antes de comenzar la pandemia, la creación de empleos formales en el país acumuló su octavo mes consecutivo de crecimiento, ya que en agosto se registró un aumento de 128 mil 900 plazas, con lo que el número de trabajadores asegurados en el IMSS aumentó de 20 millones 420 mil 823 empleados, según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este resultado, el nivel de empleos está muy cerca de llegar al nivel de prepandemia. Solo faltan 192,713 fuentes de trabajo para igualar el número de plazas formales desde febrero del 2020, cuando se ubicaron en 20,613,536 fuentes de trabajo. El IMSS detalló que la creación de empleos de enero a agosto de este año ya suma 647,091 plazas y precisó que en los últimos 12 meses se registró un aumento de 832.481 puestos, equivalente a una tasa de aumento del 4.2%. En agosto, el 87.2% de los empleados afiliados son permanentes, lo que significa que la participación más alta de los últimos 11 años es de 12.8 según los datos del instituto. También detalló que el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó en agosto un monto de 434 pesos, ligeramente por debajo del mes pasado, cuando 435 pesos era el monto inicial. El Instituto agregó que al cierre del octavo mes del año se registraron 1.038.286 patrones, un aumento anual del 36 Perdón, del 3.6%. Precisó que de enero a agosto se han incorporado al instituto 37.872 nuevos empleadores. Únicamente en el octavo mes del año se adhirieron 9.529 personas. Eso es lo que está sucediendo aquí en, eh, en México con esta situación del de Instituto Mexicano de el... Seguro social. Y bueno, como no, y llegamos a una noticia mala y una noticia buena. El terremoto en México con una magnitud de 7.1 grados que sacudió al país. El sismo que ocurrió el día martes sacudió a México y causó la muerte de al menos dos personas. El sismo se registró a las 10, 10 para las 9, hora local. 2050 y tuvo una intensidad tal que el temblor también se sintió en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y en parte del de estado de Chiapas, donde residentes atemorizados salieron a las calles tras escuchar la alerta sísmica. El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, explicó que la primera víctima falleció en el municipio de Coyuca de Benítez cuando un poste le cayó encima provocando su muerte inmediata. Este jueves también informó que una mujer en Acapulco había muerto de un infarto después de que se derrumbara una pared de su vivienda por el sismo. El resto del país sigue viviendo eh, pues, estas situaciones. Se reportó que no hay más pérdidas de vidas humanas, pero obviamente está teniendo muchas, muchas, eh, está, se están poniendo a los, los focos prendidos en toda esta situación porque obviamente existe un grave, grave, grave problema en lo que está sucediendo en los terremotos de aquí en México. En el 2017, por si no lo recuerdan ustedes, en el 2017, un 7 de septiembre, eh, pues empezó a temblar y después, en el 19 de septiembre, volvió a temblar de una forma que obviamente nos acudió a todos y nos sorprendió. Esperemos que las coincidencias de, este, de, esta, de esta vez no sigan afectando al país, porque con COVID y con todo lo que está sucediendo, esto se va a poner muy, muy, muy trágico. Y la verdad, yo creo que es lo que menos necesita este país para poder seguir avanzando. Eso fue lo que sucedió, y hoy también tenemos otra buena noticia. Yo la no considero que es una buena noticia, la verdad creo yo que existe en este país una falta completa y absoluta de respeto a lo que es, pues, la vida de las personas y sobre todo el respeto que se le debe tener a que todas las personas tengan eh, la libertad de decidir sobre ellas. y hoy la suprema corte de justicia de la nación despenalizó el aborto en todo el país. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan tendrá efectos generales en todo el país, afirmó el ministro presidente Arturo Saldíbal, Lelo de la Real. Lelo. No es cierto. Serios. Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en 28 entidades del país y solo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. Esto significa que todos los juicios pendientes de resolver que impliquen castigar con cárcel a una mujer por interrumpir su embarazo tendrán que ser fallados el mismo en el mismo sentido dicta, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acusada. Por su parte, Luis María Aguilar Morales, el ministro autor del proyecto aprobado, afirmó que con esta decisión se eliminan los obstáculos para el acceso a la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad del sector femenino. Nunca más, dijo, una mujer o una persona gestante deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden interrumpir libremente su embarazo. Concretamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castigaba con prisión el aborto voluntario y la fracción del 198, que impedía que la mujer fuera asistida por personal de salud en cualquier procedimiento. De igual manera, el artículo 199 limitaba las dos primeras semanas de gestación en el plazo para que una víctima de violación pudiera abortar. Dentro de los artículos impugnados, se invalidó el 224 de la fracción 2 que establecía una penalidad menor al delito de violación cuando el responsable era la víctima o el esposo de la víctima. Entre quienes fundamentaron su voto en la sesión de este martes estuvo la ministra Ana Margarita Ríos Fallar Farjat. Farhat. ¿Qué feos nombres tienen los... <laughs> ya, serios, <laughs> pero sí tienen feos nombres, la verdad. Quien expuso que diversos cálculos señalaban que cada año se practicaban entre 750 mil y un millón de abortos en México, de los cuales la tercera parte resulta en complicaciones que requieren atención médica. Destacó que la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema penal, sino la acción pública como tal corresponde a asumir al Estado. Sobre ello, que el alegato del derecho a la vida esconde ideas machistas que limitan la libertad de ellas y las castigan por interrumpir la gestación, además del estigma, la impotencia y el abandono. Enfrentada también una sanción penal que se hace en nombre de la vida. Eso sin contar que también lleva implícita una idea de castigo de una maternidad por castigo de una maternidad por la que todos pueden opinar mientras reprueban al gestante. Por todas estas reflexiones, me inclino a no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará analizando el tema del aborto. El jueves comenzará a resolver una acción de inconstitucionalidad sobre el incluso el derecho a la vida en la Constitución de Sinaloa y enseguida otra sobre la objeción de conciencia incluida en la Ley General de Salud. Muy bien. Creo yo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así con todos sus apellidos horribles que tienen, <laughs> hicieron algo bien y algo eh, bastante eh, importante para todas las mujeres de este, de este país, unas mujeres que necesitan respeto y que les debemos, les debemos muchísimo, muchísimo en este país. Y por último, pero no menos importante, y espero que sí sea importante, los senadores aprueban la ley de revocación del de mandato. Ahora, es importante establecer los criterios por los cuales se dará dicha acción. Aseguran también. Muchos analistas acerca de esto. Después de 14 horas de discusión y luego de zanjar las diferencias que existían entre Morena y el bloque de contención por la redacción de la pregunta, el Pleno del Senado aprobó esta madrugada el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. La iniciativa propone que la pregunta sea la siguiente. ¿Está de acuerdo en qué nombre del pendejo esté? de andrés manuel presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo 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 está mal dicho bueno está bien la iniciativa pasa a la cámara de diputados para su análisis y aprobación y la ley federal de revocación de mandato determina que el ine será el encargado de la organización desarrollo cómputo y votación de todas estas situaciones que están pasando ahora en la revocación del mandato. Miren, es importante que para el 2022 nosotros tenemos una responsabilidad más allá de las cuestiones partidistas y más allá de las cuestiones eh, enteramente viscerales que podamos, podamos tener o podemos tener contra de el gobierno federal. Es importante que todos los mexicanos votemos con la conciencia de que si se va a hacer un cambio de gobierno, no va a ser así como que vamos a quitar a Andrés Manuel y vamos a poner a, a Ricardo Anaya. No. O sea, existen procedimientos de los cuales todos los mexicanos nos tenemos que informar, en donde si existe una real revocación de mandato y donde el presidente de la República, todos los mexicanos decidimos que ya no debe seguir en el poder, hay muchísimas situaciones legales, muchísimas situaciones que pueden, eh, pues Seguirlo manteniendo en el poder sin necesidad que él esté al frente de todo, que yo creo que esa va a ser al final la situación que va a suceder. Ahí lo van a quitar y se va a quedar gente de él. Pero eso es lo que menos nos debe preocupar. Yo creo que lo que nos debe preocupar en este momento es entender la forma en cómo todos los mexicanos estamos en el mejor momento para crear una, una eh, un precedente de que un presidente se puede quitar, de que un funcionario se puede quitar y sobre todo de que tengamos todas, absolutamente todas las eh, los pelos de la burra en la mano, como decía mi abuela, y podamos todos tomar la decisión de quién se queda y quién se va en nuestro bueno, porque al final de cuentas al final de cuentas esa es la democracia. Al final de cuentas, todas estas situaciones que están sucediendo en este país están sucediendo y nosotros tenemos que decidir. Es importante que nos informemos, es importante que sepamos hacia dónde vamos y lo más importante, que sepamos y que ya nos dimos cuenta que votar visceralmente nos lleva a un abismo que lentamente nos convierte en un ente muy, muy oscuro. Y bueno, este fue el primer programa de la resumida de Sin de Terceros. Estoy muy contento de estar con ustedes. Este es el resumen de noticias que tuvimos del lunes 6 al viernes 10. Y nos vemos la próxima semana aquí a través de Permanencias Voluntarias. Me encuentro muy contento de estar con ustedes, de resumírselas sin albur <laughs> y estar con todos ustedes aquí en Permanencias Voluntarias y, cómo no, en Sin Daños de Terceros. Mi nombre es Cede López, nos vemos la próxima semana y nos vemos al ratito en el Tutti Frutti aquí en la señal de El Marcaje a través de, también, como no, Permanencias Voluntarias. Nos vemos. Mi nombre es Cede López. Hasta la próxima.